Madre mía, qué de tapones tenemos esta mañana. 11:30 de la mañana desde la prestigiosa famosa cocina del restaurante Okendo. Que aparte de cocinar en este restaurante, de tener un pulpo exquisito, una merluza buenísima, y de ser pioneros en Cáceres en el bacalao, pedimos a todos los extremeños o a toda la gente que nos está viendo a través de todo el mundo, pedimos tapones solidarios para comprar una silla de ruedas para una niña. No quiero dinero. Que nadie me mande dinero. Dinero no quiero. Solo tapones de plástico, pues para con su venta en Portugal, comprar una silla de ruedas. Es muy sencillo. Dinero por la calle que nadie me dé porque no lo cojo. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué no pedimos un viaje para mis hijos y esas cosas? ¿Dónde un viaje traje tú? Claro, eso ahorras tú todos los meses y te lo compras tú el viaje. Yo puedo pedir un viaje para mí y para mis hijos. Mi caso, ¿eh? ¿Pero tú qué te has fumado? ¿Un tripi o algo de eso? Un cuatro pi. ¿Un cuatro pi? Oye, ¿y qué has hecho este fin de semana? ¿Este fin de semana? Ayer me he ido a Badajoz. Y más pues ya ni nada. ¿Y no te has arreglado el pelo ni nada? No. Bueno, me he dado con sebo de macho dos días. Dos días con sebo de macho, ya me arriba la pierna. De las máscaras y todo eso. Ay, Lani, hija, es que ya que has estado... Hombre, ¿tú me da... ¿Tú ves cómo me he quedado yo? Que ayer también me he dado con sebo de macho. Hombre, como no se basta. Ron. Con la crema esa que tú vendes de Filipinas. Maravillosa. Ah, hombre, claro, yo la pido por internet. Es que ahí mi marido me pone directamente. Ay, ¿y de qué se ríe la cámara? Cámaras no se ríen. Claro. Sí, hombre, mira. No se pueden reír. Bueno, continuamos con humor en la cocina del restaurante que nos necesitamos tapones de plástico solidarios para comprar una silla de ruedas, pero no queremos dinero. ¿O tú sí? Yo no, dinero no. Pero un viajecito. Un viajecito. Bueno, pues si alguien tiene una empresa de viaje y le quiere regalar a la China un viaje... Para cuatro personas. Al casar de Cáceres en el autobús, pues ya sabes. De eso nada, de casarme, para que yo quiera irme a casa. ¿Conoces el casar de Cáceres? Hombre, las tortas. Pero la si yo te contara. Bueno, en casar y en todos lados. Volvemos más tarde. Adiós.